Pero se ha soltado. Buenas tardes, señores. Mira, pues ya estamos aquí un ratillo más en el pesquero. Estamos aquí en Burriana, en Castellón. Y nada, vamos a aprovechar un ratito que he podido escaparme del trabajo. Mi compañero Andrés no puede venir porque está trabajando. Es una pena, pero bueno. Primero son las obligaciones y después la pesca. La pesca es un hobby que gusta a todo el mundo, pero todo el mundo no puede tener todo el tiempo posible para poder disfrutar de él, ¿no? Pero bueno, para eso estoy yo, intentaré ya estar aquí un ratito nada más, no puedo hacer mucho tiempo más. Y vamos a poder, vamos a intentar sacar algo, ahora que se que está cayendo el anochecer. El sol se está cayendo ya. Y bueno, ya tenemos que ir hacia la terrestre. Así que vamos a aprovechar un poquito hasta, bueno, hasta las 8 o cosas así, un par de horitas, y a ver si conseguimos sacar algo, ¿vale? Espero tener suerte y, bueno, ya sabéis, espero que os guste. Intentaré hacer otro posible, pero intentaré que os guste todo el vídeo. Aquí os muestro la caña con la que yo siempre estoy en el pesquero. Son las Akami Spartacus. No es gran cosa, pero bueno, está bien, está bien. Se ha sacado algunas cosas que otras, algún pescado que otro. Este veranito, el invierno es un poco más complicado, pero bueno. Y así que bueno, al lío. Aquí tengo de línea madre, tengo 0,35 porque está la mar así un poco fastidiosa. Pero vamos a arriesgarnos con 0,35, ¿vale? De gameta 0,25. Con un plomo piramidal, aquí un americano bueno, ¿eh? Aquí un buen americano, vale, señores, por un anzuelo 1/0 Akami, y aquí tenemos la otra caña, es la misma. Yo preferí comprarme la pareja por igual, por no tener una diferencia de caña. Y lo mismo, plomo piramidal, línea madre 0,35, americano, y anzuelo 1/0 Akami, ¿vale? Por aquí se verá mucho mejor, y a ver si tenemos suerte y podemos sacar algo, ¿vale, señores?
Venga. Lanzo y en nada estaré con ustedes. Venga, saludo. Ya. Pues nada, señores, ya tengo aquí las cañas lanzadas. Esperemos tener algo de suerte con los americanos, a ver si podemos sacar alguna buena pieza. Aún tenemos tarde por delante y a ver si hay suerte, ¿vale? El tiempo, como veis, el agua espectacular, unas pequeñitas olas, perfecto. El agua está clean. El agua está al querer. Así que, bueno, simplemente lo único que falta es que piquen, ¿vale? Y poder sacar alguna buena pieza y poco más. A ver si tenemos suerte, ¿vale, señores? Hasta pronto. Pues nada, señores, aquí seguimos. Tengo aquí la hojita plantada todavía. Llevamos casi una hora, bueno, casi una hora. De momento la cosa pinta tranquila. Pero bueno, es lo que tiene, llevamos así ya un tiempo. Tampoco es que nos queremos mucho, pero bueno, seguimos intentando y a ver si es posible y sacamos algún buen pepino, ¿no? Que esa es la cuestión, ¿no? Vivir, echar rato y sacar lo que sea, a ver si hay suerte. No nos queda otra, así que seguir esperando y esperando y esperando. Y así está la cosa. La cosa está espectacular, la playa está espectacular. No se puede pedir más, pero bueno, la verdad es que se ve que no sé si es que están tocando la línea, no la están tocando, no sé si es morralla o qué, pero las putas se mueven un poquillo, a ver si pica el pepinazo ya y bueno, y nos lleva una alegría para casa. A ver, señores, hasta pronto. Pues nada, señores, aquí continuamos, seguimos intentando, la cosa la verdad que sigue igual, llevamos toda la tarde igual, bueno, llevo toda la tarde igual, recuerdo que mi compañero Andrés no ha podido venir por circunstancias de trabajo, pero bueno, aquí seguimos, no, insisto un poco más, aguantaré un poco más, una hora y pico más. A ver si la cosa mejora en este poco tiempo y a ver si seguimos y tenemos suerte y podemos pescar. Aquí tenemos todo el paseo marítimo de Burriana. Es una pasada. Tenemos aquí al final, tenemos ahí el puerto de Burriana. Una maravilla. Y nada, insistimos, pero bueno, la cosa está siendo flojita. Ahí tenemos la osa menor, y por lo menos nos alegra un poco la tarde. Y aquí tenemos al lucero, un perrillo que va bastante iluminado. Mira qué gracioso. Y nada, señores, seguimos insistiendo, ¿vale? Vamos a alargar un poco más la tarde, más de lo previsto, y a ver si tenemos más suerte y conseguimos algo bueno pronto, ¿vale? Venga, señores, hasta pronto. Pues nada, señores, mira, aquí ya finalizamos ya la pesca. La verdad que hemos intentado hacer todo lo posible. Bueno, he intentado, siempre hablo en plural cuando estoy yo solo realmente, pero bueno, al fin y al cabo lo que cuenta es eso, es aprovechar el tiempo libre que siempre que tengamos disponible y disfrutar un poco de la pesca. No ha sido posible hoy tampoco. Lo he intentado, he metido un poco de todo, al final al atardecer metí americano ahí a punta pala, se estropeaba mucho americano, se echaban a perder, tenía cada media hora tenía que cambiar el americano porque el agua estaba un pin fuerte por abajo y se cargaba el americano, entonces bueno, pues no podía ser posible, pero bueno, aquí estamos, mañana si puedo echar otro ratito y a ver si hay más suerte y gracias por intentarlo, ¿vale?
Espero que os guste este pequeño vídeo, porque no pudo ser tan largo como nos hubiera gustado, pero no teníamos más tiempo, así que el poco tiempo que he tenido lo he aprovechado, ¿vale? Aunque no haya pescado, pero por lo menos lo he aprovechado y he disfrutado un poco de la pesca. Al final y al cabo es lo que cuenta, ¿no? Disfrutar de la pesca como a todo el mundo le gustaría disfrutar, pero que no puede. Así que nada, gente, espero que os guste, que le dé a un like, si os gusta compartirlo, y si no, nada, más no se puede hacer, ¿vale? Os espero en el próximo vídeo y nada, a triunfar, que es lo que cuenta, ¿vale? Venga, hasta luego, gente, un abrazo.